darle me gusta, que eso me sirve un montón, y después dejar algún comentario de qué receta te gustaría que haga, ¿sí? O qué sugerencia me darías. Recordá que hay otros videos, y si no lo sabías, acá te voy a dejar la sugerencia de otro video o de otros videos donde hago comidas reutilizadas, es decir, que han sobrado, pero que se pueden llegar a transformar o mutar en otra comida para no tirar a la basura. Nos vemos. Alguna de las sugerencias que tengo para darte para que no tires comida es, por ejemplo, comprar solamente lo que vas a consumir. Es decir, no comprar 3 kilos de lechuga porque se terminan pudriendo y no está bueno. Después, tratar de ordenar toda la cena y tratar de poner todos aquellos alimentos que vencen antes adelante y los que vencen con que tienen mayor tiempo de vencimiento atrás. Y cada tanto ir chusmeando la alacena para ver qué tenés ahí y qué puedes consumir. Por otro lado, tratar de no comprar ofertas que después se terminan olvidando en el fondo de la alacena. Y después, bueno, tratar de cocinar lo que vas a consumir. Es decir, no hacer 5 kilos de arroz o no hacer 3 tazas de arroz si son 2 personas, porque generalmente seguro que te sobra. Y hay personas que no les gusta comer 2 o 3 veces lo mismo, entonces está bueno, digamos, solamente cocinar lo que vas a consumir.